descarta anular la democracia de las mayorías. El presidente del Estado hizo la declaración en Potosí, habló de reemplazar el sistema de mayorías y minorías por el de una democracia comunal. Vamos a saludar en este momento, está con nosotros el exministro Hugo Moldes. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Jimena, un gusto volverla a ver en las pantallas, la extrañamos el poco tiempo que estuvo fuera. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer un poco de la declaración del presidente Evo Morales. Lo que ha dicho, ahí está. No sé si en el futuro vamos a acabar con la democracia occidental de mayorías y minorías. Yo vengo del movimiento indígena originario y allí he visto cómo se aprobaba en reuniones y concentraciones de la AIU, de la comunidad, que no haya votación, porque en votación ya hay mayorías y minorías, manifestó durante este acto público. ¿Cómo se puede entender esto, por favor? A ver, es una aspiración ciertamente, a mi juicio, absolutamente legítima, políticamente correcta, porque antes de la democracia de minorías y mayorías, la democracia en la historia de los pueblos indígenas y originarios era una democracia del consenso, que a diferencia de la actual, lo que hacía, y no es que no hubieran tensiones, pero esas tensiones políticas se resolvían por la vía de agotar el diálogo, de agotar el debate y de aprobar cosas que expresaran los intereses de absolutamente todos. Lo que ha hecho la democracia representativa, que hay que decirlo con nombre y apellido, y eso no es ni bueno ni malo, en su momento fue altamente progresista, lo que ha hecho la democracia burguesa es separar a la sociedad y, por lo tanto, también separar a la sociedad del propio Estado, ¿no? Ahora, pero para que nos quede claro, ¿qué significa esto? Que no hayan votaciones, que no hayan las elecciones normales con votación del voto directo, popular, de toda la población que está. Las formas pueden ser distintas, ¿no? La votación es un elemento de la democracia, no lo es todo. Ahora, el propio presidente, para no sacarlo de contexto, señala que estamos muy lejos todavía de eso. Está hablando, en realidad, Marx, Jimena, señalaba que el socialismo y el comunismo era una suerte de retorno a esa comunidad primitiva, de la que después vino el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, es el retorno a esa comunidad primitiva sobre bases distintas, es decir, sin desconocer el avance de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es posible hacer eso en sociedades grandes, en sociedades con poblaciones muy amplias? Es complicado, pero desde el punto de vista de lo que quiere decir, yo recojo más el espíritu de lo que quiere decir el presidente. El presidente lo que quiere decir, señores, aquí, lejos de que la democracia representativa nos divida, lo que necesitamos es una democracia en la que todos nos pongamos de acuerdo y no agotemos el diálogo ni el debate hasta no estar plenamente convencidos de que eso es para el beneficio de todos. Así que creo que desde ahí es donde hay que interpretar las declaraciones del presidente. Vamos a volver a poner el diario, por favor, de cómo se informó lo que dijo el presidente. No sé si en el futuro vamos a acabar con la democracia occidental de mayorías y minorías. Yo vengo del movimiento indígena originario y allí he visto cómo se aprobaba en reuniones, concentraciones de la AIU, de la comunidad, que no haya votación porque en votación ya hay mayorías y minorías. Vamos a escucharla, ya la tenemos, lo tenemos en video. No sé si en el futuro vamos a acabar con la democracia occidental de mayorías y minorías. Yo vengo del movimiento indígena originaria. De niño he visto cómo se aprobaban en reuniones, concentraciones del AIU, de la comunidad, que no haya votación, porque en votación ya hay mayorías y minorías. En el sindicato tenemos votación. El sindicalismo también es importado, esa democracia sindical desde el occidente. Está con nosotros también el diputado Luis Felipe Dorado. ¿Cómo podemos entender esto, diputado? Buenas noches. Jimena, buenas noches. Buenas noches, Hugo, en La Paz. Buenas noches.
La verdad es que vemos que Evo Morales lo vemos muy desesperado de buscar formas de querer llegar y querer eternizarse en el poder, porque este es el tema de fondo. No puede utilizar a Laiyu en estos momentos, aunque yo soy una persona que creo de que se debería pecar esa cultura de Laiyu en el país, porque Laiyu es una cultura donde se respeta que todos los de la comunidad puedan opinar, puedan diferir, puedan hablar, inclusive Jimena y Hugo, que estoy seguro que Hugo conoce la del Laiyu. No existe la reelección en el Laiyu, no existe el repete. Entonces, si va a utilizar el Laiyu el presidente, no debería él contradecir la cultura del Laiyu. Deberíamos invitar a una persona que es del Laiyu, de esa cultura, para que sepan que en el Laiyu no se repiten los hilacatas, no se repiten los... ¿Qué es lo que representa la democracia de mayorías y minorías? ¿Qué es lo que entiende que se anularía, por favor, don Luis Felipe Dorado? Para ver si estamos en la misma línea. Bueno, yo veo que el presidente, en un principio, él critica en esta declaración. Antes estaba de acuerdo con el sindicato, hoy no está de acuerdo, porque en su declaración dice que él no está de acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, él viene del sindicato. Habla de una declaración de que va a ser comunal la democracia. Eso nos va a un punto de vista de que quiere quitar el voto. ¿Qué es lo que quiere Evo Morales en sí con esta declaración? Estamos ya en una democracia avanzada, lo mejor que tiene la democracia es el voto, pero quitarle el voto a la gente, no estoy de acuerdo, y estoy seguro que los bolivianos no están de acuerdo. ¿En Bolivia hay más o menos democracia que hace 15 años, don Luis Felipe Dorado? Yo veo de que aquí, en un interés de querer eternizarse en el poder, están, para mí, dándole un golpe a la democracia. Para permítame, mí esto... por favor. ¿Para usted, don Hugo Moldis? Absolutamente plena. Hay una ampliación de la democracia sin precedentes, como no ha ocurrido en décadas. Hemos pasado de una democracia representativa a una más amplia. Y le voy a dar un ejemplo. A mí me parece muy bien que el 10 de octubre los que se oponen al recurso abstracto de inconstitucionalidad hayan salido a las calles. Mientras no hagan violencia, mientras no hagan acciones de terrorismo, me parece muy bien. Como también me parece altamente positivo que los movimientos sociales hayan retomado la calle el 26 de octubre y hace pocos días en noviembre en la ciudad de La Paz. Eso nos está señalando que la democracia, Felipe, no se reduce solo al voto, se reduce a la participación protagónica de los pueblos. Mientras todo sea en el marco de movilizaciones pacíficas, qué bien que la democracia hable y se materialice todos los días. Don Luis Felipe Dorado. Es importante lo que dice Hugo, lo que Evo Morales pregonó de respetar lo que dice el pueblo, hoy no lo está respetando. Hugo, ¿por qué no respeta el 21 de febrero? El pueblo le ha dicho que ya no puede ir, que del 2019 se vaya a su casa. ¿Por qué él no quiere respetar la decisión del pueblo? Es importante de que él reconozca que la gran mayoría de Bolivia le ha dicho a él y a Álvaro García Linera, váyanse a su casa en el 2019. Entonces, es importante eso, Jimena, de que vean que no está cumpliendo la palabra, no está cumpliendo lo que él ha pregonado y ha llegado al poder para poder estar donde está hoy en día. Es importante, Hugo, que Evo no siga mintiendo al pueblo de que va a respetar la constitución, de que va a respetar la democracia, que va a respetar las mayorías, y sin embargo ahora vemos una política diferente, de que no está cumpliendo. Luis Felipe, algunas puntualizaciones muy rápidas. La primera, en el Laiyu la temporalidad en los pueblos indígenas no es la misma que la temporalidad desde una concepción liberal. Si bien es cierto, hay la rotación no es en el mismo periodo de los 4 o 5 años característicos de las democracias representativas. Las rotaciones se dan en periodos mucho más largos. Por eso, Buenaventura de Sousa señala en su libro, y hay que leerlo, La Reforma del Estado, que el concepto de la transición en los pueblos indígenas es más largo que en el mundo occidental.
Y ahí, ciertamente, en su momento se ha producido un desencuentro entre la lógica de los pueblos indígenas y originarios y la propia lógica de la clase obrera. Primero. Segundo, Luis Felipe. Perfecto. La Constitución, aprobada por los bolivianos en un referéndum constitucional, no cierra, lo reconoce Carlos Mesa y Carlos Ver, ninguno de los dos promasista, ninguno. Reconocen que la Constitución da lugar, lo dijo Mesa, que sería extraordinario que el MAS recurra a otro referéndum, no cierra la posibilidad de otras vías. Nos guste o no nos guste, eso dice la Constitución boliviana. Y esas otras vías van desde el referéndum, la interpretación constitucional, que en la democracia latinoamericana se ha puesto más o menos vigente desde los mediados de los 90, con Óscar Arias pidiéndole una interpretación constitucional. Permítame, por favor, don Hugo Morales. Hasta la Asamblea Constituyente. Quiero ver lo que dice el soberano, hay que permitirle su participación desde Oruro, Fernando. La mayor democracia es someterse al pueblo a elecciones. Desde La Paz, no me parece anular la democracia en mayorías. Desde La Paz, este es el otro tema. Desde Cochabamba, esto solo es un paso a la dictadura, dicen. Bueno, quiero agradecerles a nuestros dos invitados. Seguramente este tema hay que ir viendo cómo evoluciona en los próximos días. Muchas gracias, Hugo. Buenas Muchas noches. Muchas gracias. Diputado Luis Felipe Dorado, buenas noches. Nos vamos a la pausa, vamos a tener un poco de baile y luego estaremos conversando con los representantes de Naciones Unidas.